La final de la primera vez con el protagonismo de Patriotas Boyacá. Por iniciativa de los socios mayoritarios del equipo se va a realizar una patriotón y hemos invitado a Francisco Lagos, un enamorado del equipo desde hace tiempo y también accionista del mismo, para que nos cuente de qué se trata esta iniciativa. Primero saludarlos y expresarles que es un reto y un deseo nuestro de que el equipo ascienda. Con la llegada del doctor Juan Carlos Gañoso a la gobernación me parece que se genera una oportunidad de reafirmar este deseo. Los accionistas mayoritarios hemos tomado la iniciativa de recaudar unos recursos para poder estimular a los jugadores y al cuerpo técnico. Ha respondido de manera efectiva a este llamado y el doctor Oscar Ramírez, en cabeza de GIJ, ha dispuesto que él pone el plante para esta patriotón con 30 millones de pesos. La idea es que desde hoy hasta el próximo sábado estemos elevando unas acciones para recoger unos recursos que se conviertan en un premio que motive a los jugadores, motive al cuerpo técnico y haga que la opinión exprese su respaldo al equipo. Queremos que los jugadores sientan que está todo Boyacá interesado y que realmente, inclusive los medios nacionales, la opinión nacional, a través de esta patriotón, sientan que Boyacá está viviendo el fervor de esta gran final. Queremos que el equipo ascienda de una vez enfrentando al Pasto o a Centauro. Bueno, así como lo ha dicho el doctor Oscar Ramírez, de entregar 30 millones de pesos, ¿cómo lo puede hacer las personas que quieran aportarle a la arena? Vamos a concertar con la doctora Indira, con la presidenta del club y con el cuerpo técnico del club, la posibilidad de que el miércoles, junto al estadio, podemos instalar una carpa, un estrado, y que ahí en unas actividades artísticas, culturales, podamos estar recibiendo de las personas que quieran hacer sus donativos. Le vamos a pedir a la Revisoría Fiscal de la Sociedad Patriotas y al personero municipal de Tunja que nos sirvan de veedores para garantizar el buen manejo de estos recursos, y estaremos de igual manera el sábado siguiente, cuando va a estar nuestro equipo enfrentando de visitante al rival, que estemos con la tarima y estemos en esta fiesta acompañando al equipo y generando estos recursos. Es importantísimo que esta iniciativa tenga sobre todo el respaldo de los medios de comunicación para que todo Boyacá viva el patriotón y Colombia sepa que estamos respaldando a nuestro equipo. Es decir, que Patriotas es nuestra nueva batalla. Bueno, este es un llamado, ya es un plante interesante lo que hace el doctor Oscar Ramírez. Además es una noticia el reintegro de él a luchar por este equipo y por sus aportes. Pero hay más empresarios boyacenses, hay más comerciantes de Boyacá que también se deben sumar a esta causa. Sí, desde luego, hemos estado socializando el tema y hay empresarios que han expresado su interés de apoyar al equipo. Estaban esperando es que se creara la metodología de cómo iba a ser el sistema de recaudo, y desde luego los hinchas también pueden, a la entrada para este equipo, poder dejar su donación de 5 o 10 mil pesos para que estemos entregando nuestro granito de arena. Es decir, es ahí donde se mide realmente nuestro amor por el equipo. Una cosa que mencionaba el señor Vargas ahora es que, así como nos manifestó el doctor Oscar Ramírez su interés de dar este aporte para la patriotón, nos ha expresado que con la llegada del doctor Juan Carlos Gañoso a la gobernación, él vuelve al patrocinio del equipo. Es decir, GIJ va a volver a estar apoyando a Patriotas Boyacá. Es decir, que si llega a la A, estaría GIJ apoyando al equipo. Es decir, igual si va a estar en la B o en la A, vamos a volver a tener a GIJ con Patriotas de nuevo. Bueno, todos los recursos van a ser para premiar a los jugadores, lógicamente, si logran llegar a o conseguir el cupo o el boleto a la... Sí, la totalidad de los recursos van a ser para los jugadores y el cuerpo técnico, no para el club como tal, no para la entidad, sino para que sean los jugadores los que se vean beneficiados con este premio, jugadores y cuerpo técnico. Bueno, hay una noticia importante, ya los demás, los doctores Ramírez, pero hay una noticia igualmente importante, es que este trabajo, esta patriotón, todo lo que conlleva al patrocinio de Patriotas, está avalado por el nuevo gobernador recién electo, el doctor Juan Carlos Gañoso. Sí, desde luego, él
desde el partido en que Patriotas se enfrentó a Tuluá, se decidió a sentir y a mostrarle al equipo su respaldo. Ese día hubo una casualidad importante, y es que el jugador Vélez, que era tal vez el único boyacense que en ese momento está en la nómina, cuando Patriotas queda campeón, el jugador decide entregarle la camiseta al doctor Juan Carlos Donados. Ese día él quedó con la camiseta de Patriotas puesta, y el martes fue a reiterarle a los jugadores que él efectivamente le mostraba a los patrones del departamento que su equipo es Patriotas, y que si sube Patriotas a la A, va a ofrecerle al equipo todas las garantías y las condiciones que debe tener un equipo en la primera división, de tal manera que en eso podemos tener la garantía del respaldo de él si Patriotas la sigue. Bueno, aquí hablan los socios mayoritarios ya sobre la final del campeonato, que se venga Pasto o que se venga Cita. Seguramente que en el papel son aparentemente podría ser Centauro un equipo más fácil, pero como todo en la vida, estos son partidos muy parejos. Jugar contra Pasto es jugar con un equipo que está acostumbrado a jugar en la altura, pero cuando técnicamente, cuando físicamente los equipos son iguales, la diferencia la marcan lo que hay dentro del corazón y dentro del alma de los jugadores. Por eso queremos con estos actos incentivar el espíritu, el corazón y el sentimiento de los jugadores, que es donde se marca la diferencia. Bueno, se habla sobre su posible llegada a la directiva del club. ¿Han Bueno, en la época en que el doctor Oscar Ramírez era presidente, yo fui presidente de la comisión técnica, estaba de cerca, he acompañado al equipo en mis condiciones de directivo, y he tenido un gran compromiso con el fútbol de Boyacá y con el club. Todavía no hay una definición. Si fuera la voluntad de los accionistas mayoritarios y de la gobernación de que pudiera estar en esa responsabilidad, sería algo que en su momento estaría para considerar.